Listo. Entonces vamos a hablar el día de hoy del pasado simple, muchachos. Es una de las otras reglas verbales o gramaticales que tiene el idioma inglés. Como les digo, vamos a arrancar el día de hoy con lo que es regla gramatical. Vamos a seguir regla gramatical para más adelante iniciar con su pronunciación. Vamos a ver el pasado simple el día de hoy solo con los verbos regulares, el uso en verbos regulares. Listo. Entonces, ahí nos dice que el pasado simple, abro comillas, es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado. Es decir, estamos hablando de ciertas cosas que se utilizaron o se realizaron anteriormente. Es decir, ya finalizó, ya se realizó. Tenemos como ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí, él limpió su casa. Ahí tenemos de rojo los verbos. ¿Cuál es el verbo? Estamos hablando del verbo limpiar, un verbo regular. Él limpió su casa. En inglés, él es clean. Y si analizan ustedes, se le agregó algo muy importante a ese verbo. El Exacto, perfecto. El ED se le está agregando. Profe, una pregunta. Cuéntame. Ahí, digamos, ¿siempre se escribe la oración normal o tiene algo de diferente a las demás? El verbo. En pasado simple, al identificar que la oración es de pasado simple, va a cambiar algo que es que siempre va a ser el verbo. Y entonces, ¿cómo se pondría? El verbo lo escribes normal y ya tú empiezas a analizar si con las reglas que vamos a decir ahorita va a ir el ED o solo la D o el IED. Continuamos. Entonces, regla en verbo. Y ahí les puse a ustedes, en los verbos regulares en inglés hay que añadir ED o D a la forma básica del verbo. Como pueden ver, ahí les presento dos ejemplitos de cómo quedaría el verbo con agregándole como tal la regla de pasado simple. ¿Quién me quiere decir el primer verbo? ¿Quién puede decir el primer Que verbo? supongo que es saltar, ¿no? Exacto. Y En play. rojo lo escucho. Entonces miren cómo queda la regla a un verbo básico. Mira la regla cómo se cumple. Es arreglarle ¿qué? ED. Y agrega siempre el final, ¿no? Sí, siempre al final, nunca se le va a agregar al principio porque perdería como tal su regla gramatical y como tal su significado de la palabra. ¿Y cómo quedarías con solo la D? O sea, ¿en qué momento se utilizaría solo la D? ¿ED? Ah, en solo la ¿En qué letra D. momento se utiliza la ET y en qué momento se utiliza la D? Listo. Entonces, ¿en qué momento se utiliza la D? Cuando el verbo, ojo, si el verbo termina en E y es verbo regular y está en pasado simple, recuerden que se le va a agregar solo a la D. ¿Cómo se dice bailar en inglés? Dancing. Listo. ¿En qué letra termina como tal el verbo? La E. Y la En G. la E. Y la E. Porque dancing es bailando. Entonces tenemos dance y termina en E. ¿Qué se le agrega? ¿ED o solo la D? La D. 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 Entonces ahí les voy a escribir el ejemplo. Tenemos como ejemplo dance, que es esto. Perdón. Tenemos dance. ¿Qué se le agrega? ¿ED o D? De solo la de Exacto. Mira cómo quedaría el verbo. baile, Solo la D. Exacto. Él bailó. Ellos bailaron. Tenemos otra regla, que es IED. Se agrega IED cuando el verbo termina en Y y antes de esa Y
encontramos una consonante. Recordemos cuáles son las consonantes. Son esas letras que no son vocales. En este caso se elimina la Y para que quede en esta forma que pueden ver anterior. En esta forma. Para quedar como tal, así. Son reglas que si, gramaticales que si uno aprende, le va a facilitar mucho la escritura del inglés a uno. ¿Por qué? Porque en algunas conversaciones, por lo general, las personas utilizan estas oraciones. ¿Sí cumple la regla ese verbo para agregarle IED? Sí. No. ¿Por qué está cumpliendo la regla? Porque tiene una consonante antes. Está... Nada, es una consonante. Al tener la consonante antes, les vuelvo a recordar, se le va a quitar esa Y y se le agrega la I normal para que quede IED. Entonces ya hemos visto tres reglas prácticamente con los verbos en el pasado simple. La primera es el ED, la otra ¿cuál es? La D. La D. Y la tercera sería esta. Tenemos otra regla gramatical. Ustedes dirán, ¿pero por qué? En esta sí es importante, muchachos, aprendernos los verbos y aprender a pronunciarlos. Eso es consonante más vocal, consonante y pronunciación. Lo quise colocar así. Entonces tenemos el primer verbo. ¿Este verbo cuál es? Parar. Exacto, tenemos parar. ¿Qué otra cosa? No, estamos primero con el de arriba. Aquí agregamos solo el ED. El ED, pero ¿vieron algo que se repitió? La P. La P. Exacto. Se repitió la P. ¿O qué nos dice esa regla gramatical? Cuando el verbo termina en consonante vocal, consonante, y su fuerza de pronunciación está en la última letra, se va a repetir. Entonces, ¿ustedes cómo dicen el primer verbo? ¿Cómo lo pronuncian? Stop. La fuerza stop. ¿Sí ven la fuerza que le da la P al último? Sí. Esa P es la fuerza en pronunciación. Quiere decir que la fuerza la tiene en esta letra. Acá se las voy a pintar. En esta letra o en esta sílaba prácticamente. Acá al final es donde tiene la fuerza de pronunciación. Es por eso que se está repitiendo como tal la consonante que se las puse ahí con la linecita. Tenemos el otro, ¿cuál es? El otro verbo que Gisela lo dijo. Cortar. Listo. ¿Cómo se pronunciaría? ¿Quién lo quiere pronunciar? No. Listo. Recuerden que tenemos hoy regla gramatical, pronunciación más adelante. Entonces, chop. Y analizamos. ¿Cumple la regla? Claro que sí. ¿Por qué? Tenemos consonante, vocal, consonante. ¿Qué hicimos? Al saber que su fuerza está en la última letra de esta semanita, estudiar los verbos regulares con su pronunciación. En este caso, sí vamos a estudiar mucho pronunciación. Entonces, esas son como parte de esas reglas gramaticales. ¿Por qué iniciamos con el verbo regular, verbos regulares? Para que no vean o no tengan cierta confusión entre regulares y irregulares. Como les digo, en una próxima sección vamos a ver los verbos irregulares. Parte de la actividad de esta semana es estudiarse los verbos regulares como tal, con su pronunciación. Se van a aprender solo los verbos que ustedes más utilizan. Vamos a iniciar así, aprendiendo los verbos que utilizamos para así continuar con los otros verbos. Les puse un ejemplo. Entonces teníamos la forma negativa y forma interrogativa. ¿Qué auxiliar ven ustedes ahí? Did. Exacto. ¿Cuándo se utiliza el did? Acá es lo bueno. En su forma negativa y forma positiva,
y su forma, perdón, forma positiva, en su forma negativa y en su forma interrogativa, y se utiliza tanto en verbo regular y verbo irregular. Es decir, en el verbo irregular, cuando lo veamos, vamos a utilizar el did. Tenemos como ejemplo, ¿cuál? Manuel cerró la ventana. ¿Qué hace uno por lo general en las oraciones? Buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Que cerró la ventana. Lo cerró. Entonces tenemos como verbo el cerró. Manuel cerró la ventana. Es decir, vimos las reglas de los verbos. Entonces vimos las reglas de los verbos y en esas reglas vimos que unos tenían ED, otros tenían solo la D, otros tenían un IED. Reglas. Entonces, ¿qué hicimos? En este caso, identificamos el verbo que fue, el verbo es cerrar. Pero acá nos dice cerró, es decir, pasado simple. Es algo que ya pasó y algo que ya se realizó. Entonces, Manuel, y vemos acá el verbo original, es close. Pero para decir que es pasado simple, ¿qué se le agregó? Esto que le subrayé acá, que es la D, la letra D. Tenemos en la forma negativa, es otra parte y fácil, muchachos, que es Manuel did not close the window. ¿Sí vieron que el verbo ahora mantiene su forma original? Ahora forman en la forma interrogativa. Recuerden que en la forma interrogativa nunca se va a abrir el signo de pregunta, solo se cierra. En inglés nunca se abre. Entonces, ¿qué cambio vieron? Es similar a todo lo que hemos visto. ¿El auxiliar siempre va a pasar a qué? Profe, una pregunta. Cuéntame. Por, o sea, ese, la, en la ¿cómo se dice? En negativa, la did es como un does o un do. Como un do, como un do y un does, sí. Sí. En este caso es pasado simple, entonces va a llevar did. Tenemos ahora en la forma interrogativa lo que se utiliza por lo general, que es el auxiliar siempre pasa adelante. ¿Sí ven el did adelante? Sí. El did, entonces en este caso el auxiliar va a pasar siempre adelante y la oración continúa con su forma original. ¿Sí ven el verbo en negativo e interrogativo? Tiene su forma original, ya no se le utilizó la regla. Esta va a ser la actividad, muchachos, que van a realizar en casa. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con esta actividad? Profe, yo le voy a tomar foto. Con esa actividad, primero, ya saben que parte de la actividad es buscar los verbos regulares, aprenderlos, para poder saber sus reglas. Segundo, tenemos traducir y cambiar a pasado simple los verbos. Van a coger estos verbos, los van a traducir y en pasado simple le van a colocar su regla. Si es la regla de ED, la regla de D, o la regla de IED, o la de consonante, vocal, consonante. Y tenemos otras, que es las oraciones. ¿Ustedes qué van a hacer con las oraciones? Van a convertirla a su forma positiva en pasado simple, su forma negativa y su forma interrogativa, como el ejemplo que vimos anteriormente. Y antes de que se nos cierre, entonces, muchachos, muchas gracias por participar de la clase del día de hoy. Les agradezco rotundamente y que durante el día les vaya bien.